Eric González. Eric, pues bien, otro día más de trabajos, el norte no les impidió trabajar y bueno, siguen con la intensa preparación, ¿no? Sí, sí, yo creo que la preparación está bastante fuerte y aún así, aunque el clima esté complicado, no se deja de trabajar, pero pues le viene bien al equipo ya que tenemos que prepararnos bien porque es un periodo corto para ya. ¿Cómo ves el grupo, Eric? Bien, bien, unido como siempre, trabajando fuerte, muy intenso los trabajos del profe y pues tratando de hacer las cosas lo mejor posible para estar al 100% cuando llegue el torneo. Se vio un torneo el doble de fuerte, ¿no? En comparación con el anterior. Sí, sí, es un torneo bastante fuerte donde ya sabemos el nivel que hay, entonces tenemos que apretar desde el inicio para que nos alcance para poder estar aquí. La pelea por la titularidad, seguramente vendrán refuerzos, ¿cómo ves por ahí? Sí, pues la competencia siempre va a ser fuerte, todos quieren jugar, pero pues hay que trabajar al 100, no hay que dejar de hacer las cosas que se venían haciendo bien y pues ya eso es decisión del profe, ¿no? A buscar mejorar, no lo he hecho el colectivo. Sí, es el objetivo, mejorar desde el primer día que llegamos aquí, mejorar lo que hicimos el torneo pasado, yo creo que sí se puede. Solamente hay que seguir trabajando, nada más. A la afición, ¿qué mensaje decirle? A la afición, solamente decirle que crea un poquito más en el proyecto, que nos apoye. Necesitamos de su apoyo para el torneo. Y pues, esperemos que con los resultados ellos empiecen a creer más en nosotros. Pablo Montaño, clima, Pablo. ¿Sigue preparándose el equipo a pesar del clima? Los trabajos no paran, ¿no? Sí, no, digo, nosotros. A pesar del clima seguimos trabajando, aprovechando al profesor Bon Giovanni, haciendo los trabajos como deben de ser y preparados para tener un inicio de torneo bueno. Un equipo que se le ven en su ánimo las ganas de sobresalir. Sí, digo, estamos con nuevas metas, ¿no? De sacar esto adelante, digo, sabemos que tenemos que superar lo que hicimos el torneo anterior, que fueron los 22 puntos, y por ende meternos a la liguilla. Entonces, estamos conscientes de eso y trabajando con la mentalidad positiva para hacer un buen torneo. Saca tu lado tiburón.